Si yo tuviera que definir qué es la mecánica cuántica, lo que diría es que es la teoría fundamental sobre la materia a bajas energías. Es una teoría que se origina de ciertas falencias de la física clásica, tal como se la conocía en el siglo XIX, en particular ciertos problemas con la mecánica estadística desarrollada por Boltzmann y ciertos problemas con la electrodinámica de Maxwell. La característica fundamental de la, de la física cuántica, acaso sea que ciertas propiedades de sistemas físicos microscópicos son propiedades que están, son discretas, propiedades que se, se presentan con valores discretos y no valores continuos, como sucede en la mecánica clásica y en la física clásica en general. Existe la idea de que la mecánica cuántica trata solamente sobre sistemas microscópicos, bueno, eso es una sobresimplificación, ya que hay diversos sistemas macrofísicos que, como vos sabés, se, se describen también en términos cuánticos, desde superfluidos a superconductores, láseres, incluso estrellas. Hay estrellas como las estrellas de neutrones o acaso existan otros tipos de estrellas más complejas, condensados de bosones o estrellas de quarks y, quarks y gluones, que también deben ser descritas en términos de mecánica cuántica. Si vos tuvieras que... que Digamos, dar algunas características básicas de la mecánica cuántica, ¿qué destacaría? Yo creo que lo fundamental sería precisamente el hecho de que existen cantidades que no son más continuas y también diría que de las, una de las propiedades fundamentales de la mecánica cuántica es toda la, la dificultad tal vez que, que ha suscitado en la interpretación del formalismo. ¿no? Y eso ha llevado a discusiones que hasta el día de hoy subsisten y que, y que, bueno, en parte algunos puntos se han ido clarificando con el tiempo y otros este, todavía resultan un poco oscuros por diversos motivos. Espero que, que algunos de ellos queden claros a lo largo con de nuestra conversación. Ojalá. Eso es, yo creo que es un punto muy, muy cierto. A diferencia de otras teorías de la física, en particular de la física clásica, la mecánica cuántica tiene un serio problema de interpretación. No, no está claro, a pesar de que es una teoría enormemente exitosa desde el punto de vista predictivo, qué es exactamente lo que significa la teoría, cuáles son los términos de la teoría que designan cuestiones objetivas del mundo, cuáles otros son meras convenciones. Hay fuertes discusiones y fuertes problemas en los fundamentos de la mecánica cuántica. Que quizás en cierta forma también son los que han dificultado que en la segunda mitad del siglo XX se haya podido seguir avanzando con la misma velocidad que en los primeros 30, 40 años de, de ese siglo cuando se desarrolló esta teoría. ¿Cuáles dirías vos que fueron los hitos más importantes históricamente en el desarrollo de la mecánica cuántica? Y yo, particularmente, me restringiría a, a un evento que, que tal vez sea una especie de torre de Babel para, para lo que acontece con la mecánica cuántica. Que fue el, evento, el, el congreso Solvay de 1927. En ese congreso se presentaron lo que se podría llamar, tal vez, como tres interpretaciones de la mecánica cuántica: la de Schrödinger, la de, de Broglie y la de Bohr y Heisenberg. Básicamente, la de Schrödinger tenía que ver con la interpretación de la física cuántica, o mejor, de las partículas como paquetes de ondas y la ecuación de onda de Schrödinger asociada. La de, de Broglie tenía que ver con la idea de onda piloto, en la cual la función de onda cumplía el papel de guiar al movimiento de la partícula. Y la de, la de Bohr y Heisenberg, que no tenía que ver con ninguna de las otras dos. O sea, las otras dos tenían aspectos clásicos todavía, sea de onda o sea de partícula. La de Bohr y Heisenberg intentaba deshacerse de esos aspectos clásicos. Y por motivos, eh, por motivos eh, eh, que tal vez este, tengan que ver con, con sociología de, de la ciencia, digamos, pero eh, finalmente la interpretación de, que hoy se conoce como de Copenhagen fue la que, la que se impuso, digamos, ¿no? Y existe, de hecho, una, un, una, una imprecisión en muchos libros de, de historia de la mecánica cuántica con relación al comercio Solvay. Hace poco, recién en el 2006, los, los proceedings estaban en francés y recién en el 2006 fueron traducidos y allí se ve, por ejemplo, que la propuesta de Broglie fue ampliamente discutida y no se, no se llegó a ningún consenso sobre si estaba, si tenía posibilidad de, de funcionar o no. En cuanto a que los libros, por ejemplo, el de Max Jammer, el único comentario que hay con relación a, a la propuesta de Broglie durante el congreso de Solvay, fue una pregunta de Pauli que supuestamente de Broglie no supo responder en el momento. Entonces, esa propuesta, en particular, esa propuesta de, de, de Broglie quedó olvidada durante bastante tiempo debido a, a esa digamos, a, 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 lo que se, a lo que se puede llamar eh, la, la supremacía digamos, en, en el medio científico de, 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 de la interpretación de Copenhagen. Y, y bueno, pero los prosis muestran realmente que hubo mucha discusión con relación a, a esa teoría. Y... Perdón, bueno, igual, ¿Recordás sí. que Einstein era un gran defensor siempre fue un sí. gran defensor del realismo en la uh -huh. interpretación de la física uh -huh. ¿Recordás cuál fue el papel de Einstein en ese congreso? Sí eh, eh, Bueno, Einstein, existe, existe también eh, una, una digamos una parte histórica que aparentemente que quedó claro que no, no era correcta eh, en muchos lugares existan discusiones entre Bohr y Einstein durante ese congreso, pero los prosigno no consta nada las discusiones. Parece que las discusiones fueron, este, si es que las hubo, aparentemente fueron este, informales durante este, intervalos que había durante el, el, el evento, porque durante las conferencias ellos no, públicamente no discutieron aparentemente nada. Sí, al respecto hay un artículo, unas memorias escritas por Werner Heisenberg que se llama Encuentros con, con Einstein o conversaciones con Einstein, en el cual precisamente él menciona encuentros y discusiones con Einstein y con Bohr en los intervalos del Congreso y después en los días posteriores del Congreso. En particular, otra, otra cuestión importante es que Bohr no, eh, lo que figura como contribución de Bohr a ese Congreso, eh, los procedimientos del Congreso, en realidad no es lo que Bohr dijo durante el Congreso, sino es una versión de una charla que dio después en un encuentro que se hizo en el lado como. Este, entonces eh, tampoco se sabe muy bien, no queda registro lo que Bohr dijo públicamente en, el, en ese evento. Y con relación a Einstein, y en particular lo que Einstein dijo con, con, la, con relación a la propuesta de Broglie, en principio Einstein estaba interesado porque la propuesta de Broglie, como, como veremos después, este, eh, conserva la idea de, 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 de la partícula, en si la partícula continúa existiendo y una trayectoria definida asociada a ella. ¿no? y Einstein parece que eh, se interesó digamos, con, ese, con esa característica de la idea de Broglie que era mucho menos este, era mucho más precisa que lo que proponía Bohr y en fin, sus amigos Max Born propuso la interpretación probabilística de la función de onda con posterioridad a este congreso verdad ¿no? eh, pero haber sido no. en, en forma posterior o sea en la época en que sucedió el congreso estaba claro qué era, que era la función de onda ¿Había gente que todavía pensaba que la función de onda era directamente una onda material o había una interpretación probabilística de esa función? Yo creo que probablemente estaban... No sé si ya existía la probabilística, pero con certeza, eh, con seguridad la, 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 la interpretación de la función de onda como algo material existía porque era Schrodinger el que había tenido esa idea y en particular en, en el Solvay él, él este, mantuvo eh, esa idea de que existía una onda real y, y, y la partícula no era más que un paquete de ondas. Sí, efectivamente, Santiago fue Max Born en 1926 el que propuso la interpretación probabilística de la función de onda. Mecánica cuántica, la función de onda, como sabes, es el objeto dinámico de la teoría, es la, la incógnita que uno tiene en la ecuación de Schrödinger, que es la ecuación en la, en la teoría que da el comportamiento del sistema cuántico. Pero lo que no está claro no estaba claro hasta ese momento es a qué se refería la función de onda lo que hace Born es señalar que la función de onda en realidad se utiliza para calcular una densidad de probabilidades y es la densidad de probabilidad de qué es la densidad de probabilidades que mide la propensión que tiene el sistema a estar en un cierto estado con ciertos valores definidos de sus propiedades sin embargo no hay una asignación directa en mi opinión por lo menos de un carácter ondulatorio al objeto cuántico en sí sino que el referente de la función de onda es la densidad de probabilidad, que es un, una distribución matemática esencialmente. ¿Vos pensás que hay algún tipo de experimento en el cual esto queda claro, puede ser manifiesto al observador? Sí, quizás sea el experimento de la rendija el que aclare un poco esa cuestión, el de las dos rendijas, de hecho. Bueno, el experimento de las dos rendijas ya viene siendo realizado desde el siglo XVIII, en fin. Por varios este, investigadores de óptica y bueno, consiste precisamente en una pantalla con dos rendijas y una pantalla posterior. Entonces, al enviar luz hacia la pantalla con dos rendijas, las dos rendijas se transforman en emisores de onda, esas, esas nuevas ondas se interfieren y se muestra lo que aparece en la pantalla posterior, es un patrón de interferencia. Si hiciésemos si el mismo experimento, pero en vez de enviar Luz hacia las rendijas mandásemos partículas, o sea, bolitas, lo que veríamos son eh, líneas llenas, sin ningún patrón de interferencia en la pantalla posterior. Entonces, eh, tal vez para, para contestar eh, esa pregunta de si los objetos a los que se refiere la mecánica cuántica son ondas o partículas, o las dos cosas, eh, ese experimento se podría hacer con objetos cuánticos, por ejemplo, electrones. De hecho, se, se ha hecho con electrones, y neutrones y y partículas alfa. Entonces, básicamente se envían electrones, de hecho, se pueden enviar electrones con un cierto intervalo de tiempo entre uno y otro, de forma tal que impactan la pantalla, y si uno los envía lentamente, digamos, lo que se vería es que cada electrón deja un puntito en la pantalla, en la pantalla posterior, o sea que eso sería condicente con la interpretación o mejor, con un aspecto del electrón como partícula. Por otra parte, si esperásemos el tiempo suficiente para que esos electrones que están saliendo a una tasa baja, digamos, se, eh, se, para ver cómo se distribuyen en la pantalla posterior, veríamos que se forma un, un, este, un patrón de eh, interferencia del mismo tipo que se veía en, en los experimentos ópticos. Entonces, se podría decir que... Los objetos que estudian la mecánica cuántica tienen propiedades tanto de partícula como de onda. Eso es lo que generalmente se es el mensaje que pasa en los libros de texto. O sea, cualquier libro de texto, la mayor parte de los libros de texto, interpreta ese experimento como diciendo: bueno, el objeto cuántico responde a lo que se llama la dualidad onda-partícula. Pero perdón, Santiago, ¿tiene sentido pensar que un objeto cuántico al mismo tiempo tiene propiedades clásicas de onda y de partícula? Bueno, quizá para responder a esa, a esa cuestión, lo que, lo que haga falta es entender precisamente en forma precisa cuál es el referente de la teoría. O sea, la mecánica cuántica puede ser analizada y axiomatizada y puede dejarse en evidencia en forma clara. ¿A qué se refiere la teoría? Y al hacer eso se, se queda evidente que la teoría se refiere a partículas, no a ondas. La, el, el supuesto comportamiento ondulatorio está asociado a la densidad de probabilidad que tiene que ver con la función de onda, en particular el modo cuadrado de la función de onda. Pero la, el referente de la, de, la, de la mecánica cuántica son partículas. entonces eso es, es muy interesante, porque es una situación diferente a la que se presentan en otras teorías, por ejemplo, teorías clásicas, donde uno tiene las ecuaciones dinámicas y el objeto dinámico de la teoría siempre tiene un referente directo. Por ejemplo, si uno tiene las ecuaciones, por decir algo, las ecuaciones de Newton, bueno, el referente de la variable dinámica que aparece en las ecuaciones de Newton es siempre la partícula o el sistema clásico en cuestión. Aquí tenemos una ecuación de onda, que es la ecuación de Schrödinger, pero la, la solución de esa ecuación de onda no es el referente directo de la teoría, sino simplemente es una densidad de probabilidad que sirve para calcular ciertas propiedades que bajo cierto punto de vista pueden ser ondulatorias, bajo otras condiciones de contorno, cuando se resuelven las ocasiones, pueden no ser de clase ondulatoria, sino pueden ser más bien similares a lo que presenta un comportamiento tipo partícula. Lo que venimos discutiendo nos deja a la puerta digamos, de, de, de las diferentes interpretaciones. En particular, la llamada interpretación de Copenhague es la más popular. Y bueno, quería saber este, cuál es tu opinión sobre esa interpretación. Sí, pienso que la interpretación de, de Copenhague se asienta fundamentalmente sobre un aspecto de, la, de las ecuaciones básicas de la teoría de la ecuación de Schrödinger, que es la linealidad. O sea, que la ecuación sea lineal significa que la combinación lineal de soluciones va a ser también solución. Entonces, cuando uno resuelve la ecuación, en un caso general, lo que obtiene es una combinación lineal de estados posibles del sistema. Y lo que hace es usar esa combinación lineal para estimar, utilizando la regla de Born, cuál es la probabilidad de que el sistema adquiera un valor específico. Ahora, cuando uno hace una medida concreta, lo que va a medir no es una probabilidad, para el caso de un sistema, lo que va a medir es básicamente cierto valor para esa propiedad, que en el cálculo previo tenía una cierta probabilidad. Entonces pasa, pasamos de tener un sistema que estaba descrito esencialmente por una combinación lineal de estados a un sistema que está descrito... Por un auto-estado particular que corresponde al valor concreto en el cual el sistema fue encontrado en el experimento. Entonces, lo que hace la interpretación de Copenhague es introducir algo desde afuera de la teoría que es el colapso de la función de onda. Se nos dice que el proceso de medida, que hasta ahora no había aparecido en la teoría, es el que produce que se pase de tener una función. De onda, que es una combinación lineal de autoestados a un autoestado concreto. A eso se le llama colapso de la función, porque de los infinitos posibles estados se pasa a un único estado y se atribuye como causa de ese, de esa, de ese cambio la intervención de, de un observador ¿no? o de un dispositivo experimental. Ahora yo veo varios problemas en esa interpretación, que no agota la interpretación de, 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 de Copenhagen, pero es uno de sus aspectos más importantes. Primero, el primer problema me parece con las probabilidades. Podemos tomar una analogía de un sistema clásico, ponemos una ruleta. ¿Sí? Tenemos una ruleta, tenemos 36 posibilidades, a priori, antes de tirar la, la bolita en la, la, en la ruleta, del de resultado final del de proceso. Entonces hay una probabilidad de un 36avo, por ejemplo, que salga un número concreto, digamos el número 4. Si yo tiro la bolita, sale el número 4, después decir, bueno, la probabilidad de que salió el 4 es 1. Ahora está en el número 4 y no va a cambiar. Una vez que cayó en el 4, queda en el 4. Yo creo que hay un error en esa interpretación. La razón por la cual un casino paga porque haya salido el número al cual le apostamos es porque la probabilidad después de que salió sigue siendo 1 sobre 36. No es que haya un colapso de la probabilidad. Ahí es un cambio de la situación, pero la probabilidad a priori de que haya salido ese número, que es lo que da básicamente la teoría estadística en el caso de la ruleta, o lo que da la mecánica cuántica en el caso de un experimento, es una probabilidad a priori que se mantiene. Después está bien, el sistema, que interactuó con el medio, evolucionó a un nuevo estado. Ahora, esa evolución escapa a la teoría original, que es la teoría de la mecánica cuántica, y creo, en mi opinión, que debe ser estudiado por una teoría de la interacción del sistema cuántico con su entorno. Además quiero ser enfático en lo siguiente: la función de onda difícilmente puede colapsar, pues es un objeto matemático, como estamos diciendo antes. Esencialmente es una función compleja en un espacio infinito dimensional que se llama espacio de Hilbert, es un espacio funcional. Ese objeto matemático no puede colapsar como puede colapsar un puente, un edificio o una persona. No es un objeto físico en el cual los cambios lo hagan colapsar. Lo que sí pasa es que el sistema físico al cual ese, esa, esa función de onda le asigna por medio digamos, de ciertos procedimientos matemáticos una densidad de probabilidad, bueno, va a evolucionar. Pero si queremos saber cómo va a evolucionar, vamos a necesitar una ecuación de evolución distinta que la ecuación de Schrödinger. O sea, una, probablemente sea una, incluso una evolución no lineal. Entonces, este, este aspecto me parece que es el, el aspecto fundamental de la interpretación de Copenhague. O sea, es la idea de que hace falta una acción externa para que el estado del sistema cambie de un estado que es una superposición lineal de estados a un estado... Que se especifica simplemente por un autovalor particular. Y en particular, me parece que la cuestión de, del colapso, del llamado colapso, inmediatamente surge una contradicción al pensar que si la intervención externa viene dada por un aparato, tenemos un supuesto sistema cuántico y un aparato externo. Y si describimos al sistema cuántico por su función de onda y al aparato externo por otra función de onda, el sistema completo, sistema cuántico más aparato, viene descrito por una sola función de onda y entonces no hay más colapso. Es cierto. Entonces, eh, realmente ese postulado, si uno utilizaría el, la mecánica cuántica, digamos, aplicada al sistema completo, el, 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 el postulado de colapso debería ser superfluo. Y yo creo que eso es lo que. Esa es una de las, de las características de la mecánica cuántica, la interpretación de Copenhagen de la mecánica cuántica, que lleva al desarrollo de nuevas interpretaciones. O sea, porque creo que hace tiempo que se reconoce como una falla de la interpretación de Copenhagen el postulado del colapso debido a agentes externos, sin especificar la dinámica que produciría ese supuesto colapso. Digamos, ¿no? Hay muchas alternativas, desde, desde modificar. La, la misma cuestión de Schrödinger, agregando términos no lineales, hasta cosas más radicales como vamos a discutir después la interpretación con la teoría de, de Broly Bohm o tal vez la de muchos mundos. Ahora, antes de pasar a otras interpretaciones, me gustaría enfatizar que este tema del de colapso, tiene, desde el punto de vista de puramente epistemológico, tiene defectos porque en el fondo no está explicando nada. Es una especie de Deus ex machina que aparece simplemente para justificar algo que en principio no estaba en el formalismo original de la mecánica cuántica, que es básicamente la teoría que surge de tener como ecuación dinámica fundamental la ecuación de Schrödinger. O sea, el paso a un autovalor es algo que requiere digamos, expandir la teoría a, la, como vos mencionabas, a la interacción con el medio. Y hay otro aspecto en el cual se suele invocar interpretaciones con observadores o elementos traídos de afuera de la teoría, que es la interpretación de las desigualdades de Heisenberg, que se suele también presentar dentro de la interpretación de Copenhagen. Recordemos que la, las desigualdades de Heisenberg son desigualdades que valen para variables dinámicas de la teoría, lo que se llaman o se suelen llamar observables, y que establecen un límite a la precisión con la cual esas propiedades de los sistemas cuánticos pueden ser Establecidas. Ahora, en la iteración de Copenhague, esos límites en la desigualdad de Heisenberg son impuestos, pero en forma puramente ad hoc, por la acción del de observador externo sobre el sistema. Se nos dice que, por ejemplo, si no puedo determinar en forma perfecta la, o precisa la posición y el momento de un sistema cuántico, eso se debe a que cuando trato de hacer una medición. Sobre la posición del sistema cuántico, mi instrumento de medida va a afectar el momento y por lo tanto no puedo determinarlos en forma consistente al mismo tiempo. Ahora, pienso que todo esto es un disparate. Bueno, ¿Por qué pienso que es un disparate? Pienso que es un disparate porque las desigualdades de Heisenberg pueden ser obtenidas del cuerpo fundamental de la teoría, o sea, básicamente a partir de la no conmutatividad de los operadores. Y hay una relación matemática, que es la relación de, de Schwarz, y salen como un teorema en la teoría, en el cual no aparece en ningún momento el instrumento de medida, ni el observador, ni nada por el estilo. O sea que si hemos de aceptar la mecánica cuántica a su valor face value, como se dice en inglés, entonces no hay ninguna razón para no pensar que esas desigualdades están simplemente reflejando una propiedad intrínseca de los sistemas cuánticos esencialmente los sistemas cuánticos no tienen definido en forma simultánea las, las propiedades que corresponden a los operadores que se suele llamar de impulso y de posición del sistema. Lo demás, el traer al observador, al instrumento de medida para justificar esas desigualdades, va completamente en contra del formalismo de la mecánica cuántica y se hace, digamos, a posteriori. Entonces yo creo que hay varias cuestiones de fundamentos que hacen que la interpretación de Copenhague no sea satisfactoria, ni desde un punto de vista epistemológico, por problemas como estos, ni tampoco desde un punto de vista ontológico, porque no queda claro cuál es el referente de la teoría: si son los observadores, si son los sistemas cuánticos, si los sistemas cuánticos existen o no independientemente de los observadores, etcétera, etcétera. Entonces, como vos señalaste, todo es un motivo. Una, una búsqueda de nuevas interpretaciones. Y a pesar de que aún hoy la interpretación de Copenhague sigue siendo la que se reproduce en los libros de texto, me parece que hay alternativas mucho más atractivas para el investigador que pretende, a diferencia de lo que decía Feynman, que decía que nadie entiende la mecánica cuántica, el investigador que pretende entender realmente de lo que está hablando cuando trata de hacer física cuántica. Creo que podríamos pasar ahora, si a vos te parece. A discutir alguna de estas otras posibilidades. Sí, tal vez antes eh, un comentario con relación a, a la cuestión de, del observador. Bueno, creo que es obvio a partir del formalismo que no hay ninguna variable asociada al observador, entonces el observador no puede tener ninguna, ningún papel digamos, en, en, en la mecánica cuántica. Y además de eso me parece bastante disparatado pensar que los fenómenos cuánticos comenzaron cuando los podemos observar digamos, antes nuestra no había fenómenos cuánticos antes de que nosotros existamos como observadores, digamos. Sí, de hecho eso poco. entra en colisión directamente con el resto de la ciencia conocida, o sea, parece ser que la Tierra existía bastante antes de que la mecánica cuántica fuese formulada y sabemos que hay reacciones termonucleares, por ejemplo, en otras estrellas donde no hay observadores de ninguna clase. Estamos recibiendo luz del confín del universo que fue producida por procesos cuánticos. En situaciones en las cuales no solo no hay observadores, sino que en principio no puede haberlo porque las condiciones son extremadamente violentas. ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimas razones para buscar otras interpretaciones más satisfactorias de un punto de vista filosófico a la mecánica cuántica. Quizás podamos ahora pasar a eso. Bueno, de lo que estuvimos diciendo, pienso que. Hay razones para pensar que es bueno buscar una interpretación alternativa a la mecánica cuántica. Muchas se han propuesto. De ellas, quizás podríamos, quizás podríamos dividirlas en dos grandes grupos: interpretaciones realistas e interpretaciones no realistas. Por razones que quizás queden más claro después, creo que ambos preferimos interpretaciones realistas de la mecánica cuántica. Y de estas, probablemente la más destacada sea la de, de Broglie-Bohm. ¿no? Podríamos charlar largamente sobre ellas. Santiago. vos has trabajado mucho, así que creo que sos la persona indicada para hablar de esto. Bueno, sí, la teoría de De Broglie-Bohm fue desarrollada en los años 20 por De Broglie y retomada después de unos 30 años de, de olvido por Bohm. Y básicamente, De Broglie quiso incorporar, o mejor, tratar de aliviar esa tensión que existía en, el momento, en ese momento entre la así llamada dualidad onda-partícula e incorporar las características de onda al movimiento de la partícula de una forma diferente a lo que venía siendo hecho entonces yo más que yo llamaría a la idea de, de Broglie y a lo que surgió de ella más que la interpretación de la mecánica cuántica lo llamaría una teoría diferente porque incorpora una ecuación dinámica nueva entonces la idea de de Broglie después perfeccionada por Bohm es que la función de onda que obedece a la ecuación de Schrödinger guía al movimiento de la partícula. De hecho, la teoría de Broglie-Bohm se conoce también como teoría de la onda piloto. Entonces, es una modificación importante. O sea, las características de onduladores, de una forma, atribuidas a la función de onda, se reflejan el movimiento de la partícula. Entonces, la teoría de Broglie-Bohm trata de partículas con trayectorias definidas. O sea, contrariamente a lo que discutimos en la interpretación de Copenhagen, donde no hay trayectorias, es, es imposible pensar en trayectorias de partículas, porque la interpretación de Copenhagen no prevé esa posibilidad. En la teoría de Broglie-Bohm, las partículas tienen trayectorias definidas y. Desde el punto de vista formal, lo que determina el resultado de cualquier experimento es la distribución de posiciones iniciales de las partículas que intervienen en ese experimento, que es desconocida. O sea, no podemos conocerla. Lo máximo que podemos decir es que ellas tienen una cierta distribución. Entonces, dada esa distribución inicial, si sí suponemos que la distribución inicial Viene dada por el módulo cuadrado de la función de onda. De ahí para. De ahí, de a partir de ese momento, todas las predicciones de la teoría de Broglie-Bohm coinciden con la, de la mecánica cuántica usual. O sea, aún conservando la idea de trayectoria, la idea de partícula definida como punto material, digamos, desde el momento en que se adopta la regla de Born, las predicciones de la, mecánica, de la, de la teoría de Broglie-Bohm son equivalentes a las de la mecánica, a la, a la, por ejemplo, a la mecánica cuántica usual o la interpretación de Copenhagen, por ejemplo. El punto fundamental es que ¿por qué adoptar la distribución inicial de posiciones, la distribución perdón de posiciones iniciales de las partículas como siendo aquella de la de la regla de Born? O sea, puede ser otra. Y de hecho, la situación tiene esas ideas tienen mucho que tiene un paralelo muy fuerte con lo que pasa en mecánica estadística y termodinámica. O sea, el hecho de adoptar la distribución inicial de la distribución, la distribución de posiciones iniciales, como siendo aquella de Born, sería el equivalente a adoptar la distribución de equilibrio de termo, en la termodinámica. O sea, la distribución de equilibrio en la mecánica estadística que lleva a la termodinámica. Pero bueno la termodinámica del no equilibrio, que en realidad es mecánica estadística, es mucho más rica que la del equilibrio, y entonces uno podría tener, como, como se, se estudia hace muchos años en mecánica estadística, partir de distribuciones de no equilibrio, y en particular alcanzar los sistemas después de un cierto tiempo, podrían alcanzar el equilibrio dinámicamente, o sea, la misma dinámica de la teoría, por ejemplo, en un sistema de partículas con interacción, un sistema de partículas newtonianas con interacción, o sea, se puede mostrar que el sistema relaja y a partir de una distribución inicial llega a la distribución de equilibrio termodinámico. Entonces, en el caso de la, de la teoría de broglie bohm una de las predicciones importantes que tiene y que la diferencia de la interpretación de Copenhague, que no puede hacer esa predicción, es que existirían estados de no equilibrio cuántico. O sea, el equilibrio cuántico vendría dado por aquellos fenómenos que vienen descritos suponiendo como distribución de posiciones iniciales aquella del módulo cuadrado de la función de onda. Si uno supone que la distribución de, de posiciones iniciales de las partículas es diferente de la del módulo cuadrado de la función de onda, el sistema está fuera del equilibrio cuántico y fuera del equilibrio cuántico sería posible que los sistem esos sistemas fuera del equilibrio cuántico tuviesen propiedades diferentes de aquellos que están en equilibrio. Entonces, eso es una de las posibilidades en las cuales la teoría de Broly bohm ofrece una predicción que la diferenciaría de ser confirmada o descartada de la mecánica cuántica usual. ¿Cuán eh, cerca estaríamos de poder contrastar esto, Santiago, ¿sí? ¿Es que afirmas? No muy cerca. Por varios motivos. Primero, porque hay poca. no hay comparado con. Con otras, este, con, otros, con otras áreas digamos, de, de investigación. Hay, no hay mucha gente trabajando en ese, en ese tema en particular, que es el tema del no equilibrio cuántico. Y por otra parte, las ideas que se han tenido hasta ahora tienen que ver con la dificultad, o sea, cómo vencer la dificultad de encontrar sistemas fuera del equilibrio cuántico. Todo indica que la mayor parte de los sistemas a los que tenemos acceso, ya relajaron al equilibrio hace mucho tiempo. ¿Podrías pensar en algún sistema real que esté fuera del equilibrio cuántico? El candidato, el candidato más fuerte podría ser el fondo de ondas habitacionales o, o gravitons que supuestamente fue producido en épocas primordiales, por ejemplo la inflación. O sea, ¿existen algunas, algunos motivos para, para pensar que... Ese, ese sistema no, pod, podría no haber tenido tiempo de relajar el equilibrio cuántico. Es claro que es muy difícil de, de observar, las ondas gravitacionales ya son muy difíciles de observar por ellas mismas en sistemas astrofísicos, ha llevado mucho tiempo y, y, ese, y, y ese fondo de ondas gravitacionales que supuestamente fue producido en la inflación es, es todavía más difícil de observar. ¿Esta contrastación requiere la existencia del gravitón o basta con ondas gravitacionales? Bueno, en, en, la, en, la, en, la, en la interpretación, digamos, en, 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 la, en, la, en, la, en la imagen que tenemos de, del universo primordial, durante la inflación se producen gravit, gravitones, porque lo que se hace es estudiar la teoría cuántica de campos de un campo spin 2 en, en, un, en un fondo en expansión, que es el de la, de la inflación. Y se producen gra gravitones. Digamos, ¿no? Después, si los gravitones pueden ser este, pensados como, como ondas gravitacionales, ahí es otro problema. Pero lo que, lo que se produce en, el, en, en, esa, en esa etapa del un universo primordial son gravitones. Entonces, no necesariamente ese es el único sistema que podría estar este, fuera del equilibrio, pero es el que, el que ha sido más, este, tal vez, este, considerado hasta ahora y otra, otra, otra cuestión importante bueno hay varias cuestiones que se desprenden de esto tal vez este otra cuestión importante es que no está claro si, qué condiciones son precisas para que un sistema cuántico tarde mucho tiempo para llegar, para llegar al equilibrio cuántico o sea todo ese proceso de, del relajamiento digamos del sistema del sistema cuántico fuera del equilibrio al equilibrio está muy poco estudiado recién ahora está estudiando y son cálculos bastante complejos para. para requieren requieren este, de una potencia de cálculo grande. Y, y todavía no está claro qué tipo de sistema garantizaría que, que el relajamiento tendría una constante de tiempo, digamos, grande. Pero bueno, yo creo que el hecho, el hecho de que una tengamos a disposición una teoría realista en la cual existen partículas con trayectorias definidas, que sea capaz de reproducir todas las este, predicciones de la mecánica cuántica, por ejemplo, eh, cuando interpretada eh, la forma de Copenhagen, y además tenga predicciones diferentes que la permitan este, definir en definitiva si, si es una teoría válida o no, creo que, que es muy interesante. Quizás de todas las interpretaciones que se han propuesto la más económica es una interpretación minimalista que lo que trata de hacer es una interpretación lo más literal posible del formalismo matemático agregándole los axiomas semánticos mínimos que permiten ligar ese formalismo matemático con la realidad. Esta interpretación ha sido desarrollada inicialmente por Mario Unge en sus Foundations of Physics. Y luego en otros trabajos posteriores, y ha sido defendida por varios autores, entre ellos nosotros, en una serie de trabajos donde nos dedicamos a desarrollar técnicamente algunas de las ideas que Bunge había esbozado en su libro. ¿Cuál es la idea fundamental de, de esta interpretación realista? Bueno, la idea es que tenemos un objeto dinámico en la teoría la ecuación de Schrödinger en la formulación de Bunge podría ser la ecuación de Heisenberg en la, la interpretación de Heisenberg o como hicimos nosotros en nuestra propia versión digamos leyes de un nivel mucho más básico basadas en las simetrías de la teoría como sea a partir de las leyes fundamentales lo que se obtiene son las funciones de onda que describen la densidad de probabilidades de, de los sistemas cuánticos, que no son funciones de onda sino son objetos subgéneres de la teoría, son los referentes básicos de la teoría: electrones, protones, partículas elementales, adquieran ciertos valores concretos para sus, eh, sus propiedades. O sea, lo que se hace en la teoría es cuantificar la propensión del sistema cuántico dentro de determinadas condiciones de contorno y bajo ciertas condiciones iniciales de adquirir un valor concreto. Entonces, la teoría es intrínsecamente probabilística porque sólo asigna la probabilidad de ocurrencia de ciertos eventos. En cuanto a todo el tema del colapso de la función de onda, la interpretación literal lo que hace es directamente prescindir de ese, de, ese, de ese postulado adicional lo entiende como un postulado ajeno a la estructura general de la teoría y lo que la teoría sostiene es que si uno quiere ir más allá de la evolución descrita por la ecuación básica dinámica de la teoría que es una ecuación lineal bueno, debe tener en cuenta todos los procesos de interacción del sistema cuántico para ver cómo evoluciona dinámicamente la función de onda y esa evolución probablemente sea no lineal. Y hay toda una rama diferente de la física, que no es la mecánica cuántica, sino está relacionada con la teoría cuántica de la medición y con la llamada teoría de la decoherencia, que se dedica a estudiar cómo la interacción con sistemas macroscópicos modifica el estado cuántico que lleva a hacer predicciones concretas sobre lo que pasa después de que una predicción ha sido hecha con la mecánica cuántica y se la trata de contrastar. Es una teoría entonces que se apega al formalismo, es literal, tiene referentes que son sistemas cuánticos sui generis, no es la función de onda sino son los electrones, los protones, las distintas partículas elementales, el átomo de hidrógeno, a los cuales se aplica la teoría. Es perfectamente consistente con todas las predicciones que hace la mecánica cuántica y en mi opinión la teoría, la, la, digamos, la interpretación más conservativa de la mecánica cuántica es la que agrega menos hipótesis sobre el formalismo básico matemático de la teoría. Además de esta formulación, interpretación formal y, y literal, existen otras interpretaciones realistas y una de ellas es este, la, de, la de los multiversos. Sí, lo de los multiversos que precisamente elige el camino opuesto a la interpretación que acabamos de esbozar. Mientras que era la interpretación literal extremadamente conservativa de un punto de vista ontológico, la interpretación llamada de los muchos mundos es una interpretación exuberante en el sentido que propone una inflación ontológica. Quizás puedas comentar los lineamientos básicos. Sí. La idea original fue propuesta por, por Everett en el año 57. Y Everett insistía partiendo del hecho de que el, collapse, el llamado colapso de la función de onda no está descrito por, por ninguna dinámica en, en, el formal, en la interpretación de Copenhagen, de Everett intentó ver hasta dónde podía llegar utilizando solamente la evolución unitaria, o sea, la cuestión de Schrödinger. Entonces uno de los presupuestos de la, de la teoría de muchos mundos es la condición de Schrödinger y al ser esta lineal la suma de soluciones es solución y Everett o mejor tal vez este, los seguidor, seguidores de Everett después de él propusieron que cuando uno tiene una función de onda que es una superposición lineal de diferentes este, autoestados, cada término de esa superposición lineal tiene una existencia real, a la cual, en vez de asignarle diferentes probabilidades en un único mundo, se le asigna probabilidad 1, pero en diferentes mundos. O sea, todas las posibilidades que, o mejor, todos esos, esos potenciales resultados que estarían descritos por cada término de la función, asociados a cada término de la función de onda, en realidad, todos ellos se realizan según este, la interpretación de los seguidores de, de Everett. Todas esas posibilidades se realizan solamente con la pequeña, este, con la pequeña diferencia con relación a, a estas interpretaciones de que se realizan en diferentes es mundos. Es muy interesante porque es una especie de anti occam ¿no? Trata de, para explicar un mundo, invocar infinitos mundos, ¿no? Yo creo que se pueden pensar algunas objeciones a esta teoría. Primero, esos mundos, ¿dónde están? Esos mundos no son accesibles a la, a la experiencia. Lo que se nos dice es que se produce un, lo que en inglés se dice un branching. ¿no? Que básicamente, esos mundos están en dimensiones que son perpendiculares a la nuestra y, por lo tanto, no son accesibles a nuestra experiencia. O sea, no hay solo una proliferación de los mundos, sino una proliferación multidimensional que puede tener un montón de problemas desde el punto de vista de otras teorías, como la relatividad general. Pero creo que el argumento más fuerte contra las ideas estas de los muchos mundos es que la teoría misma es inconsistente. En el sentido de que hay algunas suposiciones que se realizan que son violadas en forma flagrante por las conclusiones de la teoría. En particular, la teoría se formula sobre el espacio-tiempo de Minkowski, o sea, esa función de onda que está en un estado de superposición y a cada uno de los términos de la superposición se le asigna una interpretación literal y real, está definida sobre el espacio-tiempo de Minkowski usual que. Digamos, al cual recurrimos en la relatividad especial. Ese espacio-tiempo tiene ciertas simetrías, como notó Eni Neder a principios del siglo XX. Y de esas simetrías, la simetría del espacio-tiempo de Minkowski, por ejemplo, la simetría bajo traslación espacial o la simetría bajo traslación temporal, dan lugar a leyes de conservación que están asociadas a ese espacio-tiempo en el cual se formula la teoría. En particular, la simetría bajo traslación espacial da lugar a la conservación de la energía, la simetría bajo transformaciones eh, traslaciones eh, en el impulso da lugar perdón, espaciales da lugar a la conservación del impulso. Ahora la teoría entonces está presuponiendo en sus simetrías básicas que la energía y el impulso se conservan. Sin embargo, el branching está digamos, desglosamiento de un universo en infinitos universos, viola todas las leyes de conservación imaginables. Y no es que la violan porque introducen nuevos espacio-tiempo. En cada uno de esas, de esas ramas, el espacio-tiempo sobre el cual se formula la teoría sigue siendo siempre el espacio-tiempo de Minkowski. Por lo tanto, la conclusión, que es que no se conserva la energía, sino que se Diverge, la energía diverge dando lugar a una enorme cantidad o infinita cantidad de mundos, está en contradicción con ese puesto inicial de la simetría del espacio-tiempo que necesariamente lleva en la conservación de la energía e impulso. Entonces me parece que ese, ese punto es un punto de jaque mate a la teoría de Ebre. Creo que si la teoría se usa mucho aún y se recurre a ella en ámbitos filosóficos y también. En otros ámbitos científicos es más que nada por una cuestión sociológica. En filosofía están muy de moda ciertas doctrinas semánticas que también invocan muchos mundos posibles para dar cuenta de ciertas teorías de la verdad. Y en otras áreas de la física, como por ejemplo en teoría de cuerdas, también se postula una cierta degeneración en el número de universos posibles debido no a cuestiones intrínsecas de la formulación de la teoría de acuerdo. Entonces, hay distintos grupos de interés en la ciencia contemporánea o en los márgenes de la ciencia contemporánea que, digamos, invocan muchos mundos, por distintas razones. Entonces, todo esto genera una presión social, digamos, dentro de la, la, del ámbito de la investigación científica, para que estas líneas, que en mi opinión ya son líneas degenerativas de investigación, se sigan manteniendo a pesar de los problemas que tienen. Pero creo que ya estamos entrando en un ámbito más bien sociológico de sociología de la ciencia y no en un análisis ya de las teorías viables que hoy en día tenemos para interpretar la mecánica cuántica. Así que lo que sugiero es pasar al siguiente tema. Después de toda esta, esta controversia inicial en los años 20 sobre las diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica hacia 1935 Einstein, Podolsky y Rosen levantaron una objeción que tenía que ver con el hecho de si la función de onda describía completamente el estado del sistema cuántico o no. Esa, 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 esa ese experimento mental, digamos, un experimento mental llamado Pado GPR, ha sido ampliamente discutido en la, en la literatura y bueno, quería saber qué, qué es lo que vos opinas con relación a la, a la Pado GPR. Bueno, fue uno de los argumentos creo que más interesantes que se produjo en la época, en los años formativos de la mecánica cuántica, para tratar de testear por medio de un experimento mental los fundamentos de la teoría. Einstein era una persona extremadamente ingeniosa, era una persona con una profunda convicción realista, en el sentido de que él creía que las teorías de la física describían la realidad, no eran meros instrumentos para poder tener algún conocimiento pragmático de la misma. Entonces desarrolló este argumento que esencialmente consiste en lo siguiente. Imaginemos que tenemos una, una fuente, por ejemplo, una fuente de luz que produce radiación no polarizada. Entonces, pares de fotones que son generados en esa fuente se mueven en direcciones opuestas a la velocidad de la luz, porque son fotones. Entonces, imaginemos que medimos cuál es el grado de polarización de uno de esos fotones. Y supongamos que nos da un grado de polarización con un cierto ángulo tita. El otro fotón que fue en la otra dirección, tiene que tener un grado de polarización tal que sumado al grado de polarización del fotón que medimos de cero, porque el sistema fue preparado en un grado de polarización nulo, o sea, era un sistema no polarizado. Entonces el razonamiento de, de Einstein fue que este fotón debería haber experimentado un cambio en la. Polarización, pues no tenía la polarización definida, debería haber fijado su polarización de acuerdo a la medida que hicimos y el intervalo que separaba a ambos fotones era un intervalo que en física se llama intervalo tipo espacio. O sea que no podía ser recorrido por la velocidad de la luz en el tiempo necesario para que ocurra. Entonces Einstein encontraba en eso una profunda contradicción, una incompatibilidad en las leyes de la mecánica cuántica y lo llevó a pensar de que debería haber entonces una teoría más profunda que explicase este fenómeno. A eso se le, llama, se le suele llamar variables ocultas en el sentido de que se sugiere que la teoría de la mecánica cuántica no es la teoría final, sino que emerge una teoría más compleja que tiene otras variables. Bien. Hay algunos supuestos en esta paradoja EPR, como se le llamó. Uno de ellos es que las acciones de, en el mundo cuántico, por lo menos para sistemas preparados de una determinada manera, ocurren en forma estrictamente local, por medio de cambios locales y se propagan como se propaga, por ejemplo, eh, la luz, ¿eh? que se propaga por cambios locales en el campo electromagnético. Ahora bien, en los años 60, John Bell diseñó una forma para poder testear, para poder poner a prueba estas ideas. Lo que hizo fue desarrollar unas desigualdades muy generales, tales que si esas desigualdades resultaban refutadas experimentalmente, la implicación es que no podían existir teorías. Cuánticas con variables ocultas que al mismo tiempo fuesen locales, donde las propagaciones de las interacciones fueran estrictamente locales. En 1982 esas desigualdades fueron refutadas por experimentos de, 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 de llevados a cabo en la Universidad de París 9, si me acuerdo bien, por Aspec y colaboradores, lo cual llevó a la caída de las teorías de variables ocultas. Y eh, que son locales. Eso no afectó teorías, otras teorías con variables ocultas no locales, como la teoría de de Broglie-Bohm. ¿Cuál es la implicación entonces de esto? Se suele hablar mucho de estas acciones no locales en mecánica cuántica. Yo creo que se suelen decir bastante disparates al respecto. Hay que tener en cuenta que primero se trata de situaciones muy específicas donde el sistema cuántico ha sido preparado de una determinada manera, se dice que eh, ese sistema cuántico, debido a su preparación, está entrelazado. O sea, que las propiedades cuánticas del sistema quedan definidas como un todo. Cuando separamos las componentes del sistema, si no hay más interacciones, entonces esas propiedades globales se mantienen. De tal manera que si la polarización original era cero, y después yo separo el sistema, las componentes del sistema, determino la polarización de uno, la polarización del otro queda automáticamente fijada. Hay una correlación. Y eso implica una acción no local, o en otras palabras, una acción global. Pero no es una acción en el sentido de que esta componente del sistema hace trabajo sobre la otra componente del sistema. Lo que está sucediendo es que el estado de la segunda componente del sistema que no estaba fijo porque era una superposición de estados, de repente se especifica. No es lo mismo trabajo que implica cambio de estado a especificación de un estado particular. Esa es una correlación. Lo que parece indicar la refutación de la desigualdad de Bell los experimentos de ASPE es que el mundo, para cierta clase de sistemas que han sido preparados de cierta manera, tiene, manifiesta efectos no locales, efectos globales, ¿eh? donde un cambio o una especificación del estado de un sistema en una cierta posición se corresponde con la especificación de la otra componente del sistema en forma instantánea. Insisto, son correlaciones, no hay trabajo y por lo tanto no es posible utilizar estos fenómenos de entrelazamiento cuántico para transmitir información o para hacer trabajo a velocidades mayores que las de la luz. Esto, si bien marcó la caída de las interpretaciones de la teoría cuántica que eran estrictamente locales y con variables ocultas, no afectó a otras que hemos mencionado, no afectó a la teoría de, de, de la interpretación literal. De la mecánica cuántica que hemos discutido y no afectó a la interpretación por parte de Bohm de la teoría. Hasta ahora hablamos de la mecánica cuántica y sus diferentes interpretaciones y hasta teorías alternativas pero hablamos de fenómenos asociados a partículas, o sea, varias de las interpretaciones y teorías que, que discutimos tienen como referentes partículas. Por otra parte, sabemos que hay motivos para fundamentar el hecho de que las partículas no pueden ser los referentes de una teoría más fundamental de la cual se obtiene la mecánica cuántica. Esos referentes deberían ser los campos. Entonces, eh, Creo que sería interesante discutir diferentes posibilidades relacionadas a las interpretaciones o teorías nuevas de la mecánica cuántica y su relación con la teoría cuántica de campos. Y en particular el estatus ontológico de la noción de partícula y su relación con la noción de campo. ¿Qué, ¿Qué te parece? Sí, yo creo que es un punto crucial. La mecánica cuántica, como dijimos al principio de todo, es la teoría fundamental de la materia, pero en el límite de bajas energías, si uno quiere subir energías, el campo es ineludible. Y en la teoría de campo, las partículas aparecen como estados excitados de los campos. Entre los descubrimientos recientes más interesantes, los últimos 20, 30 años, está el que cuando uno hace teoría cuántica de campo sobre espacios tiempos oscuros, empieza a percatarse de que el número de excitaciones de los campos, o sea, de las partículas, las partículas que están asociadas a un determinado campo cuántico, no es un invariante relativista. Eso quiere decir que un cambio en el sistema de referencia nos produce un cambio en el número de partículas que estamos percibiendo en una determinada circunstancia. Históricamente, y por razones de mucho peso en, en filosofía, en ontología, en... Se, se piensa que lo que existe no puede ser, no puede cambiar bajo una transformación de sistema de referencia. O sea, lo que hay en el mundo no importa si yo lo miro desde de un sistema de referencia o de otro, tendría que ser eh, lo mismo. Lo que cambia es mi descripción, pero los elementos constitutivos elementales no pueden desaparecer. Esto hace pensar que si las partículas no satisfacen este requisito, entonces no son el objeto ontológico primario y el estatus de del concepto ontológico primario pasa a los campos. Entonces creo que se está llegando a una visión en la cual en el mundo esencialmente lo que hay son campos, esos campos tienen estados de excitación, esos estados de excitación son se manifiestan de distinta manera. En Distintos sistemas de referencia, pero el objeto fundamental sigue siendo un objeto extendido, un objeto que fue introducido por primera vez en la física en forma reciente, en el siglo XIX, pero que cada vez ha ido ganando más y más preponderancia en la física moderna. El campo aparece en la Relatividad general, que es la siguiente gran teoría de campos después de la electrodinámica. Aparece en eh, la teoría de las interacciones fuertes, en la, la teoría de las interacciones débiles y en general en todas las teorías modernas que pretenden proporcionar una visión unificada de las interacciones de la física. Entonces creo que en el futuro tratar de entender las cuestiones profundas, ontológicas, filosóficas de la mecánica cuántica, requiere un tratamiento riguroso del de estatus ontológico de las teorías cuánticas de campo. Quería saber qué es lo que vos pensás al respecto de cómo, dentro de este programa de investigación que estoy delineando, encaja digamos, las actuales especulaciones sobre teorías de cuerdas o las llamadas teorías de cuerdas. Sí, tal vez, tal vez un comentario anterior a, a eso es que la, la teoría cuántica de campos asociada a, a interpretaciones diferentes de la de Copenhagen o inclusive a teorías diferentes de la mecánica cuántica usual, no está todavía muy desarrollada. En particular, yo desconozco, desconozco este desarrollos en la dirección de la teoría de muchos mundos, o sea, teoría cuántica de campos basada en la teoría de muchos mundos. Eh, no sé si alguien ha hecho algo en esa dirección. En la dirección de la teoría de Broglie-Bomb, se ha hecho bastante. En particular hay teorías para campos bosónicos no relativistas y relativistas y hay teorías para campos fermiónicos no relativistas la teoría para campos fermiónicos relativistas está un poco tiene algunas complicaciones pero bueno hay gente trabajando en eso y creo que, que se va a terminar ¿no? eh, en el futuro próximo e, y entonces sería muy eh, importante que por el hecho de que la noción de campo es, es realmente la que, la que tendría eh, valor ontológico, digamos, comparado con la de partícula, eh, sería muy importante que todas las alternativas a la, a la, tria, a la interpretación de Copenhagen desarrollasen su, 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 su versión de la teoría cuántica de campos, como para ver cuáles son las diferencias con la, con la canónica. ¿no? Muy de acuerdo, sí. Y con relación a la teoría de cuerdas, bueno, todo lo que estamos... Este, discutiendo está relacionado a partículas o campos y, y se ve que en principio hay mucho lugar para pensar que con eso es tenemos mucho para describir lo que observamos y tal vez no pensemos de acuerdo con bueno, relación a mi, a, a mi trabajo la dirección, en algunas de las direcciones que, estamos, este, que hemos discutido. En particular, yo estoy trabajando en, en la teoría de Rolibom y entre las muchas cuestiones que están abiertas todavía en esa teoría, junto con un alumno llamado Francisco Lustosa, estamos desarrollando en la Universidad de Río de Janeiro códigos de computadora para calcular decaimiento al equilibrio de la, de la distribución de probabilidad con el tiempo. ¿no? Como mencionamos antes, no necesariamente la distribución inicial de probabilidad de las variables ocultas de la teoría de Broglie, aunque son las posiciones iniciales de las partículas, esa distribución inicial no necesariamente tiene que coincidir con la de, la de Born, o sea, el módulo de psi cuadrado, y hay argumentos analíticos que muestran que en algunos casos este, relativamente simples, la distribución tendría que inicial diferente de la de Born, debería relajar el equilibrio que es la de Born. Como esos argumentos analíticos son un poco están restringidos a, a casos bastante limitados, hay que recurrir a experimentos numéricos. Y en particular, nosotros estamos haciendo el relajamiento del equilibrio de dos osciladores armónicos en interacción. Es un problema que lleva bastante potencia de cálculo. Y en particular, ahora Francisco está yendo a, a Estados Unidos a trabajar con, a terminar el cálculo, la parte de, de, de programación con, con Anthony Valentini, que es uno de los este, líderes de, del campo de, de la teoría de Bolivón. Bueno, y vos, Gustavo, en qué estás trabajando? Bueno, yo estoy más que nada terminando algunos trabajos que he hecho con alumnos. Hay un grupo de alumnos que está muy interesado en problemas de fundamentos de la física algunos de ellos en fundamentos de la mecánica cuántica. En particular, he trabajado con Luciano Combi en eh, estudiar las inconsistencias de una de las interpretaciones que mencionamos, que es la interpretación de los muchos mundos. Algunas de las cosas que mencioné durante nuestra charla se relacionan con cosas que hemos estudiado con Luciano. Y después con Federico López Armengol eh, hemos también tratado de desplayarnos sobre algunas inconsistencias que todavía quizás vale la pena mencionar en la vieja interpretación de Copenhague. Independientemente de eso, del trabajo con mis alumnos, tengo algunas obligaciones que provienen de compromisos para contribuir a algunos volúmenes internacionales donde se discuten estas cosas. Lo más reciente es que tengo que escribir un capítulo para el libro que Springer va a publicar. Festejando los 100 años de Mario Bunge. Mario Bunge ha dedicado 70 años de su vida al estudio de los fundamentos de la física y me han pedido bueno, un trabajo de análisis de todas las contribuciones de Mario en estos temas. Y por otra parte, estoy terminando un libro que se llama Scientific Philosophy, que tiene varios, un par de capítulos. Dedicados a los problemas filosóficos de la mecánica cuántica, me queda solo por escribir uno, que es el capítulo relativo a la ontología última de la teoría y a cuestiones relacionadas con la indistinguibilidad de las partículas y si esta indistinguibilidad implica algún tipo de vaguedad ontológica en el sentido de que existan aspectos de la realidad, o no es lo que estamos tratando de establecer, que sean intrínsecamente vagos. Usualmente se, se, se piensa que la vaguedad es solamente un rasgo de los lenguajes, pero existe la posibilidad de que haya elementos de la realidad que sean vagos. Si eso es así, ¿qué significa exactamente? Bueno, ese es el tipo de cuestiones que trato en, en ese capítulo y que es lo que está llevando la mayor parte de mi tiempo. Yo creo que, bueno, espero más que creo que digamos, las personas que han tratado ilustremente todos los temas que hemos discutido aquí esta tarde, personas como Einstein o Bohr o Bonn, quizás no se sientan totalmente defraudadas de nuestra, de nuestra charla, ¿no? Creo que los hemos evocado con dignidad.